comentario que dices que no son las mejores voces, creo que son de las mejores voces. Gracias. Y que pueden cantar lo que quieran, incluso hasta los géneros que no se han inventado todavía. Gracias, mi amor. Quisiera, justamente como lo comentaban, Cristian no ha estado en México. La última vez que pudimos tener contacto con él fue en 2020 en una conferencia virtual, por el concierto virtual que iba a dar. Y entonces quisiera justamente aprovechar para preguntarte dos cuestiones, si tú quieres contestar, porque es tu conferencia, somos México, sí, pero es tu conferencia. Diste hace poquito una entrevista en Argentina, donde te referías al señor Manuel Loco Valdés. Y sabemos perfectamente que tú has construido tu carrera sin ser hijo de Verónica Castro, la gran Verónica Castro, y sin ser el hijo de Manuel Valdés, también el gran Loco Valdés. Tú la has construido tú solo, sin tener apellidos, sin nada. Justamente hice unas declaraciones que llamaron mucho la atención. Quisiera preguntarte por qué fueron esas declaraciones. Y la segunda, saliste en una serie, o al menos un personaje que daba a entender que eras tú, en una serie de Luis Miguel. ¿Te gustaría a ti crear tu propia serie, tu propia biografía, autobiografía, no sé, contarnos tu historia, quién es Cristian Castro desde chiquito de Gallito Feliz hasta hoy, que pues eres uno de los grandes, Cristian, me atrevo a decirlo, y como te lo digo, es tu conferencia, si quieres responder, y si no... Claro que te voy a responder, porque para eso estamos acá, para aclarar muchas dudas que tengan todos ustedes, y con mucho gusto te platico acerca de mi padre. Con mi padre, obviamente que suelen haber comentarios a veces fuertes, siempre fue muy agradable, siempre fue una persona muy querida, los más queridos en el ambiente, y de los que más trabajaron también, y de los que más amaron su carrera. Mi madre comenzó con mi padre, y bueno, si te refieres a que dije que era un poco drogui, ¿sí? ¿Es eso? Bueno, mi papá se sabe que fue hippie, realmente fue como un rey de los hippies. En esa época los comediantes eran más fuertes que los cantantes. Inclusive, ser comediante en ese momento, tanto en Argentina justamente como en México, hubo una camada de comediantes un poquito con ese aroma hippie, digamos, o agogó, como lo veamos. Entonces, bueno, también en Argentina hubo un comediante un poco parecido a mi padre que murió porque se dice que se aventó de un balcón, ¿no? Y entonces yo comparé un poquito la época acerca de la droga y acerca de lo hippie que podría ser una persona, la psicodelia, y bueno, estaba como un poco en boga eso, la marihuana, la droga. Entonces, bueno, solamente quise decir que mi padre efectivamente fue hippie y que eso, vaya, no tiene nada de mal. Solamente que lo quise decir, pero siempre desde un lugar donde pues es su vida y era una manera de ser quizá, y no, sin crítica, al contrario, creo que quizá aportó a su comedia ser así. El encanto de Manuel era así, ¿no? El encanto de mi papi, y la verdad que creo que en esa época, bueno, a mí, no sé, me da envidia cómo fue su vida, me da mucha envidia probablemente, por eso le digo, no sé, envidio a mucha gente que puede darse el lujo de llevar la vida muy, muy relax. Y eso es lo que pienso de mi padre, que llevó una vida muy, muy relajada y que le fue muy bien, y que la gente lo quiso mucho, y que fue una persona de su tierra, de su país y de su equipo de fútbol en América, ¿no? Entonces, el águila mayor.
Y en el otro tema, pero espero que haya quedado claro, algo más acerca de mi padre. Reitérale la otra pregunta, mi amor. Si te gustaría hacer curioseria, contamos. Sí, claro, me gustaría mucho. Quiero comenzarla ya, después de lo de Yuri, para poder meter a Yuri. Pero lo que vamos a hacer en la gira. Tenemos que hacer lo que era. Sí, la meta. Y el siguiente pregunta. Quiero comenzarla, sí, ojalá que se pueda lograr ya una bioserie, porque me da muchas ganas de contarles mi historia de una manera más personal. Oye, Cristian, con estos comentarios que tú hiciste, alguien que se sintió dolido fue Marcos Valdés. ¿Tal vez hacer alguna aclaración, algún mensaje para él? Sí, bueno, Marcos siempre ha sido un gran hermano, una persona muy calurosa. Marco siempre ha estado cerca de la familia, fue mi coach también cuando jugué fútbol americano en Gamos, en el CUM, acá en la colonia del Valle. Marco es una persona acá que se ha dedicado mucho a saludar a mi madre, a estar cerca de mi madre últimamente. Se lo agradezco mucho. Si me está mirando, que no se enoje. Obviamente yo estaba hablando del bien pasar de un comediante que se ganó el corazón de su jefe, de Televisa, del público, de todos sus amigos, que todo el mundo lo seguía, todos los comediantes lo seguían, porque era un líder, era gran líder. Mi mamá se enamoró perdidamente, yo creo que por ese aplomo de hippie que tenía. Así que un aplauso a los hippies, yo diría, realmente, porque creo que gustan más finalmente que nosotros los nerds, ¿no? Yo me considero un poco nerd. Bien, les damos las gracias, lamentablemente.